Aquí va pendiente porque no tengo un monitor. Aquí va pendiente que tengo un monitor y ahí tengo un monitor. Tengo un problema, hermano, porque no tenemos monitores. ¿Cómo te va a la reunión? ¿Cómo es que está en la reunión? ¿Cómo te va? Ah, hasta el fin. Ahorita voy a correr con Javierito, lo voy a llamar, ¿ya? Para este monitor, ¿no?
Hola, doctora María Calle, ¿me están escuchando bien? Sí, doctora, buenas tardes. Ok. Sí, doctora. Dame un minuto, voy a cargar las diapositivas, por favor. Para el jueves o viernes, ¿no? ¿Pueden ver las diapositivas? Sí, doctor, sí se visualiza. ¿Perdón? Sí se ve, doctora. Sí, doctora, sí se ve. Bueno, el día de hoy yo voy a hablar acerca del tratamiento de cefaleas. En primer lugar, vamos a ver algo rápido porque el diagnóstico de cefaleas ustedes lo van a hacer en otra clase. Solamente para que tengan una diferenciación de lo que vamos a hablar, ¿no? Aquí están las tres principales tipos de cefaleas. Yo voy a hablar del tratamiento acerca de las dos primeras. Tenemos, por ejemplo, la cefalea tipo tensional, cuya localización generalmente es bilateral. El tipo es opresivo, de una intensidad leve a moderada, que no se agrava con las actividades de la vida diaria. Generalmente no se asocia a otros síntomas, pero sí se ha visto que puede estar, en algunos pacientes pueden presentar dolor cervical, incluso dolor en los hombros. La duración de la cefalea va desde 30 minutos y puede hacerse continuo. Y si dura menos de 15 días al mes, hablamos de una cefalea tensional tipo episódica. Y si dura de más, mayor o igual a 15 días por mes, por un periodo de 3 meses, hablamos ya de una cefalea tensional tipo crónica. En cambio, en la migraña, por ejemplo, la localización del dolor va a ser uni o bilateral. Generalmente es un dolor tipo pulsátil. Bilateral generalmente lo vamos a encontrar sobre todo en adolescentes o niños. La intensidad va a ser de moderada a severa. Se va a agravar con algunas actividades de la vida diaria. Y usualmente está asociado a fotofobia, a sonofobia, puede estar asociado a náuseas y o vómitos. Hay algunas migrañas que tienen aura, que son estos síntomas pueden ocurrir con o sin el dolor de cabeza y tienen algunas características, ¿no? Que son totalmente reversibles, se desarrollan al menos en 5 minutos y van a durar de 5 a 60 minutos. Y que, los síntomas típicos del aura incluyen síntomas visuales, como por ejemplo luces parpadeantes, líneas, manchas, pérdida parcial de la visión, síntomas sensoriales como adormecimientos o sensación de pinchazos, y o también pueden presentar trastornos del lenguaje. La duración típica es de 4 horas hasta 72 horas, en cambio en adolescentes y niños puede durar desde 1 hora hasta 72 horas. Si tenemos estos episodios menos de 15 días al mes, hablamos de una migraña episódica con o sin aura. Y si los episodios duran más de mayor o igual a 15 días por mes durante un periodo de 3 meses, ya hablamos de una migraña crónica, con o sin aura. Y por último, lo que es la cefalea tipo clúster, ¿no? En la cefalea tipo clúster, la localización es unilateral, generalmente alrededor del ojo, en la mitad de la cara y de la cabeza. Es un dolor que puede ser variable, puede ser generalmente tipo ardor, quemazón. Es un dolor intenso, es muy severo. Los pacientes se vuelven un poco agitados, están
tienen asociado a esto enrojecimiento de los ojos, aumento del lagrimeo, congestión nasal, aumento de la secreción nasal, puede haber aumento del volumen o hinchazón del párpado, aumento de la sudoración en ese lado de la cara y contracción de la pupila o caída del párpado. Generalmente el dolor puede durar de 15 minutos hasta 180 minutos. Y podemos tener un episodio interdiario al menos por 8 días con remisiones de más de un mes. Eso se le llama cefalea tipo clúster episódica. Y si hay un episodio interdiario a 8 episodios diarios con una remisión que es de menos de un mes en al menos 12 meses, ya hablamos de una cefalea tipo clúster crónica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros para tener un tratamiento exitoso en el caso de cefaleas tanto tensionales como migrañosas y de cualquier tipo de cefaleas, ¿no? En primer lugar, debemos asegurarnos que el tipo de cefalea esté correctamente diagnosticado. Entonces, lo que vamos a hacer es que en la primera consulta, el diagnóstico inicial sea el correcto y vamos a tratar de eliminar todas las otras causas de cefalea que cumplan con los criterios de la ICH, que ya los hemos visto hace un momento. Esto es importante porque de repente nosotros hacemos un diagnóstico erróneo y tal vez estamos dando un medicamento que no es correcto para esto, ¿no? Entonces no va a ser efectivo. En segundo lugar, debemos usar las recomendaciones basadas en evidencia como una guía para seleccionar un tratamiento individualizado. No siempre los tratamientos los vamos a generalizar a todos los pacientes, ¿no? Tenemos que evaluar varias cosas para iniciar el tratamiento. Por ejemplo, evaluar la tolerabilidad de los pacientes, el costo de los medicamentos, las contraindicaciones, las comorbilidades de los pacientes y las preferencias, porque al final tenemos que tomar una decisión basándonos nosotros en los mejores medicamentos que le podamos ofrecer y al final el paciente también debe decidir cuál es el mejor tratamiento que él cree que podría resultar, ¿no? Optimizar el tratamiento se refiere a optimizar adecuadamente la dosis, la vía de administración, evaluar si hay otros síntomas concomitantes. Por ejemplo, si un paciente tiene náuseas y vómitos y vamos a seleccionar solamente la vía oral, de repente no vamos a tener un tratamiento adecuado. ¿Qué más? Enseñarle a los pacientes que deben de tomar el tratamiento en las fases tempranas de la cefalea. Generalmente yo les digo que traten de tomarlo dentro de la primera media hora porque se ha demostrado que tiene mayor efectividad la medicación. Los pacientes generalmente, por ejemplo, con migraña ya saben cómo son los tipos de dolor y generalmente son similares siempre, ¿no? Entonces, cuando ellos ya comienzan a tener los síntomas, deberían de tomar el tratamiento. Y luego, si es que con un medicamento estamos dando una dosis baja, llegar a una dosis máxima para ver si es que hay una buena respuesta a la medicación. En cuarto lugar, evaluar la respuesta al tratamiento, evaluar el grado de mejoría. Generalmente en cefalea se ha tomado como un parámetro el tiempo en que el paciente está libre de dolor, generalmente a las 2 horas y luego a las 24 horas, ¿no? Para ver el grado de satisfacción que tiene el paciente y la capacidad de seguir con sus actividades de la vida diaria. Y por último, identificar una respuesta subóptima al tratamiento. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas de respuesta subóptima? Que de repente se esté retrasando el inicio del tratamiento, que el paciente espere mucho tiempo para comenzar a tomar la medicación, que si es que tiene un episodio de dolor severo, de repente con la primera dosis no cede y no repiten el tratamiento, de repente estamos utilizando una vía de administración no adecuada, o que las cefaleas tienen un pico de severidad muy, muy rápido, ¿no? Entonces todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Lo primero que vamos a hablar es acerca de las cefaleas tensionales. Ya les he dicho más o menos las características. En esta diapositiva yo les estoy mostrando cuáles son las drogas recomendadas o los medicamentos recomendados para la terapia aguda de cefaleas tensionales, ¿no? Tenemos AINES, por ejemplo, el ibuprofeno en una dosis de hasta 800 miligramos. La mayoría de los medicamentos analgésicos tienen un nivel de recomendación A. Tenemos el ibuprofeno
hasta 800 miligramos, bueno, tiene los síntomas o efectos secundarios, son síntomas gastrointestinales, pueden tener un riesgo de sangrado o de hemorragia digestiva cuando se abusa de estos medicamentos. El ketoprofeno a 25 miligramos, la aspirina en dosis de 500 a 1 gramo, el naproxeno de 375 a 550 miligramos, el diclofenaco hasta 100 miligramos y el paracetamol hasta 1 gramo vía oral. Todos estos tienen un nivel de recomendación A. El paracetamol tiene menos riesgo de efectos gastrointestinales comparado con los otros años, ¿no? Y también hay otros medicamentos que son los medicamentos combinados con cafeína, ¿no? Que pueden ser naproxeno, paracetamol, a veces hay algunas combinaciones o ibuprofeno que están en el mercado, ¿no? Pero cuando los pacientes toman muchas pastillas asociadas a cafeína, pueden tener el riesgo de desarrollar cefaleas por sobre uso de medicamento, ¿no? En los ensayos clínicos que se han evaluado en las cefaleas tensionales no se ha demostrado una clara superioridad de ninguna de las drogas en particular para la terapia aguda, ¿no? En la combinación de AINES con cafeína sí se ha demostrado que tiene un ligero aumento de la eficacia comparado con un AINES solo, pero como les dije, no se utiliza siempre esta combinación por el riesgo de la cefalea por sobreuso del medicamento, ¿no? En algunos pacientes se ha utilizado, en algunos estudios mejor dicho, se ha utilizado relajantes musculares asociados a los AINES, pero no se ha demostrado efectividad. ¿En quiénes sí podríamos usarlos? Por ejemplo, es en aquellos pacientes que tienen asociado dolor cervical o dolor en los hombros. En ese tipo de pacientes sí podríamos usarlo. Y los opioides, por ejemplo, sí se ha demostrado que no tienen efectividad en este tipo de cefaleas, ¿no? El tratamiento profiláctico, en el cual vamos a recomendar un tratamiento que va a durar de entre 6 a 12 meses, vamos a tener como primera línea de tratamiento la amitriptilina. La amitriptilina es un antidepresivo con acción sobre la serotonina y noradrenalina. Entonces, aquí en el Perú viene de 25 miligramos. Yo suelo usar e iniciar el tratamiento con media tableta antes de acostarse y luego se puede subir hasta una tableta. O dependiendo de cómo vaya o de la tolerancia del paciente a la medicación, se puede subir hasta 3 tabletas diarias, pero generalmente yo uso hasta 1, 1.5 tableta al día, ¿no? Tenemos que esperar al menos unas 4 semanas para ver la eficacia de este medicamento. Los efectos secundarios que tiene la amitriptilina pueden ser somnolencia, la boca seca, mareos, retención urinaria. Entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, si lo usamos en pacientes adultos mayores, porque como produce sueño, mareos, si el paciente suele levantarse para ir al baño en las noches, por estos síntomas podría tener una caída y el riesgo de hacer una fractura de cadera, por ejemplo, ¿no? En los pacientes que tienen hipertrofia de próstata, como este medicamento podría tener como efecto secundario una retención urinaria, tenemos que tener cuidado de usarlo, ¿no? Luego tenemos las drogas de segunda línea, como la mirtazapina y la venlafaxina. La mirtazapina de estos dos es el más usado. Se usa una dosis de 30 miligramos, se puede comenzar con media tableta al día y luego de más o menos 2 semanas se podría subir a una tableta diaria. ¿En quiénes se va a usar? En pacientes que nosotros pensemos o sospechemos que tienen síntomas depresivos o los que no responden a la amitriptilina, ¿no? La mirtazapina es un antidepresivo tricíclico que aumenta la liberación de noradrenalina y serotonina. ¿Qué efectos secundarios podría tener la mirtazapina? Sobre todo somnolencia, ¿no? Y aumento de peso. Esta mirtazapina tiene un nivel de recomendación. Y luego tenemos las drogas de tercera línea, pero en general estos medicamentos casi ya no los usamos, ¿no? La mayoría de los pacientes van a responder bien a la amitriptilina y luego a la mirtazapina. ¿Qué otras terapias no farmacológicas tenemos que utilizar o podemos utilizar en estos pacientes?
las modificaciones del estilo de vida. Generalmente, lo más frecuente, evitar el estrés tanto físico como mental, disminuir el consumo de café y bebidas que contengan cafeína, hidratarse correctamente, mejorar los problemas de sueño y hacer ejercicio, ¿no? Luego tenemos lo que son las terapias de relajación. Pueden incluir técnicas de respiración, ejercicios, meditación. En cuanto a la terapia física no invasiva, sobre todo para mejorar las posturas, darles masajes, algunas estimulación eléctrica, compresas de frío, calor, ultrasonido, etc. Y si hay algún problema de ansiedad o de depresión, también se puede asociar lo que es la terapia cognitivo con. En cuanto a la migraña es una de las cefaleas, igual que la tensional, más frecuentes en consulta, ¿no? Entonces vamos a tener también aquí lo que es terapia aguda y la terapia de profiláctico de mantenimiento. Tenemos varios medicamentos que han demostrado su efectividad en migraña. Por ejemplo, los triptanes son los que mejor efectividad se ha demostrado, los derivados de la ergotamina, algunos AINES y algunos medicamentos combinados. Normalmente nosotros, si son por ejemplo adolescentes o jóvenes, vamos a empezar probablemente con AINES y vamos a ir escalando medicamentos de acuerdo a cómo vayan los síntomas. No hay pacientes jóvenes que responden muy bien, por ejemplo, a paracetamol, un gramo, o aspirina, o ibuprofeno. No necesitamos darle otro tipo de tratamiento. Pero hay pacientes que ya tienen migraña varios años, que ya han utilizado estos medicamentos y en algún momento ya no son tan efectivos como al principio, entonces se va a ir cambiando la medicación de acuerdo a eso. Entonces, ¿qué analgésicos podremos recomendarles? Por ejemplo, en la parte de analgésicos tenemos el ácido acetilsalicílico, una dosis de 1 gramo. Bueno, tiene un nivel de recomendación A, solamente que hay que tener cuidado con los efectos gastrointestinales, ¿no? Luego tenemos el ibuprofeno, una dosis de generalmente 400 a 800 miligramos, diclofenaco de 500 a... de 50 a 100 gramos, naproxeno de 500 a 1 gramo y el paracetamol 1 gramo, todos estos con un nivel de recomendación A. Ya sabemos cuáles son los efectos secundarios que generalmente se van a presentar. Y también hay una combinación de ácido acetilsalicílico, más paracetamol y cafeína, que también tiene un nivel de recomendación A. Pero con el riesgo, ustedes ya saben, de que pueden desarrollar cefaleas por sobreuso de medicación, ¿no? Hay algunos estudios que han demostrado que, por ejemplo, el ácido acetilsalicílico asociado a la metoclopramida en pacientes que tienen náuseas tiene un efecto, o mejora su efectividad, un efecto similar al sumatriptán, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, tenemos el acetaminofén en los analgésicos, 1 gramo, un nivel de recomendación A y un nivel de evidencia A, y recomendación alta, ¿no? Drogas antiinflamatorias, ya les mencioné, ácido acetilsalicílico, diclofenaco, ibuprofeno y naproxeno es lo que más usamos. Luego tenemos los triptanes. Hay varios triptanes en el mercado. En el Perú solamente tenemos el sumatriptán, que viene como Sumigran, que es sumatriptán más naproxeno, y el naratriptán. Las ergotaminas, tenemos la dihidroergotamina vía oral. Y esta combinación, bueno, sumatriptán más naproxeno y el ácido acetilsalicílico, paracetamol y cafeína, también tenemos en Perú. Casi todos estos medicamentos tienen un nivel de recomendación A. En los ergotamínicos, la hidroergotamina intranasal es el mejor, pero en el Perú
tenemos disponible todavía. Entonces vamos a ver primero lo que son los triptanes, ¿no? Los triptanes son agonistas de los receptores de la 5-hidroxitriptamina 1B1D. Como les mencioné, tenemos varios medicamentos. Más o menos un 60% de los pacientes que no responden a los AINES van a responder bien a los triptanes, ¿no? Los estudios que se han hecho con los triptanes, se ha visto que aproximadamente un 40 o un 70% de pacientes experimentan una mejoría, están libres de dolor a las 2 horas. Y los triptanes más naproxeno, generalmente un 62%, asocian a disminución de del dolor a las 2 horas. Y a las 24 horas, más o menos un 40-50% de los pacientes está libre de dolor. Tenemos que tener en cuenta que el mecanismo de acción de los triptanes es que produce un mecanismo de vasoconstricción de los vasos craneales, ¿no? Inhiben la inhibición neuronal periférica, inhiben también la transmisión de los impulsos a las neuronas de segundo orden del complejo trigémino cervical. Entonces, estos medicamentos van a estar contraindicados en pacientes que hayan tenido un stroke previo, infarto de miocardio, enfermedad coronaria, aquellos que sufren de migraña hemipléjica, hipertensión no controlada, migraña con aura, con síntomas de tronco, o enfermedad vascular periférica, que tengan un síndrome de Raynaud, por ejemplo, embarazo y lactancia, y falla renal también. Entonces, esos pacientes no los deberíamos de utilizar, no siempre tenemos que tener cuidado. Si es que se toman los triptanes cuando los pacientes están con los síntomas de aura, no son tan eficaces como cuando se toman si ya comienzan los síntomas de dolor de cabeza, ¿no? Es más eficaz, por ejemplo, el sumatriptán cuando es usado en forma subcutánea. No lo tenemos aquí en el Perú. Y la eficacia del sumatriptán, del sumigran que tenemos nosotros aquí, cuando se toma vía oral, es más o menos un máximo efecto, más o menos a los 20 a 30 minutos. Se puede, si es que el dolor persiste a pesar de tomar una dosis, se puede repetir el medicamento entre la segunda y tercera hora vía oral y no se puede exceder un máximo de 2 tabletas al día, ¿no? El naratriptán, por ejemplo, su pico máximo de acción es a las 2 horas, o sea, se demora un poco más en hacer efecto. La dosis que nosotros damos de naratriptán es 2.5 miligramos y también se puede repetir la dosis a la segunda o tercera hora. No se puede exceder de más de 2 tabletas en 24 horas. Voy a retroceder acá. Luego tenemos los que son los derivados del cornisol de centeno. Los alcaloides naturales que son peptídicos son la ergotamina y los alcaloides sintéticos son conocidos como dihidroergotamina. La dihidroergotamina tiene un mejor metabolismo, ¿no? Entonces, la dihidroergotamina en el Perú viene de 1 miligramo. Podemos utilizar 1 miligramo. Y luego de 30 minutos, si no ha disminuido el dolor, podemos utilizar una segunda dosis. Cada 30 minutos, máximo de 4 a 6 miligramos al día. Los efectos secundarios de ese medicamento pueden ser mareos, vasoconstricción periférica, que es poco frecuente, náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor y debilidad en extremidades, que es muy frecuente, cefalea de rebote, y los síntomas de ergotismo, es decir, vasoconstricción arterial intensa, con signos y síntomas de isquemia vascular periférica en extremidades, con entumecimiento, hormigueo, dolor, cianosis o disminución del pulso. Entonces hay que tener cuidado en aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, síndrome de Raynaud. En estos pacientes no se debería de utilizar. Las ergotaminas, que son intranasales,
son más efectivas. Se puede iniciar con una dosis de 0,5 miligramos al inicio del dolor y se puede repetir a los 15 minutos, máximo 2 miligramos cada 24 horas. Algunos medicamentos antieméticos recomendados para el tratamiento agudo de la migraña o en ataques de migraña tenemos lo que es la metoclopramida y la domperidona. Metoclopramida es un medicamento que más se utiliza, puede utilizarse de 10 a 20 miligramos vía oral o vía intramuscular endovenosa 10 miligramos. El nivel de recomendación es B, puede estar asociado a efectos secundarios como discinesias, está contraindicado en niños y en embarazadas, pero generalmente esas discinesias se presentan cuando utilizamos o tenemos un tratamiento diario crónico, ¿no? Pero con una o dos dosis generalmente no se producen este tipo de efectos secundarios. En cuanto a la migraña, en pacientes, por ejemplo, que están embarazadas, lo que solemos usar es el medicamento de elección, es el paracetamol, que tiene menos efectos secundarios. No deberíamos utilizar triptanes, por ejemplo, porque estos medicamentos pueden pasar al feto, ¿no? Y pueden causarle alteraciones durante el embarazo, como por ejemplo preeclampsia o parto prematuro en las mujeres embarazadas. Y como prevención, también se puede usar la metoclopramida en el embarazo asociado al paracetamol vía oral. Y como prevención podríamos utilizar metoprolol 100 a 200 miligramos. En la lactancia, se ha demostrado ya que el Sumigran es seguro en la lactancia, esto por un estudio que se ha hecho incluso en la Asociación Americana de Pediatría. Y en las pacientes que tienen migraña menstrual, la eficacia de los triptanes es igual que en cualquier otro tipo de paciente con migraña, pero la profilaxis generalmente se hace con el naproxeno, 550 miligramos dos veces al día, puede utilizarse desde una semana antes de la menstruación hasta una semana después de la menstruación. ¿Cuáles son las indicaciones del tratamiento preventivo? Cuando los ataques ya interfieren en las actividades de la vida diaria de los pacientes, a pesar de que están tomando un tratamiento agudo, si los ataques son mayor o igual a 4 días al mes, si está contraindicado algún tratamiento agudo o se ha fracasado, o sea, no ha logrado la mejoría de los pacientes o se está usando excesivamente los tratamientos agudos. ¿Y cuándo sabemos que se está usando excesivamente? Cuando se usa 10 o más días al mes para los derivados del cornezuelo de centeno, la ergotamina o dihidroergotamina, los triptanes, opioides, analgésicos combinados, o cuando se usa 15 o más días al mes para AINES, analgésicos no opioides, acetaminofén, incluida la aspirina. Luego, cuando hay efectos adversos severos o moderados con tratamientos agudos, y cuando el paciente por algún motivo tiene algún tipo de preferencia porque de repente no puede realizar sus actividades o los dolores son tan intensos que incluso a pesar de que ya toma el tratamiento y no son más de 4 días al mes, el paciente siente que necesita prevenir esos episodios, ¿no? Y se ha considerado que hay ciertos tipos de migraña poco comunes como la migraña hemipléjica, la migraña con aura prolongada, y aquellos que han tenido previamente un infarto migrañoso, aunque sea uno o dos episodios al mes, tienen que recibir prevención. Igual el tratamiento preventivo va por, primero, modificación del estilo de vida. Por ejemplo, hay que hacer cambios en la rutina diaria de los pacientes para evitar aquellos gatillantes o desencadenantes de los ataques de migraña. Por ejemplo, una de las cosas es mejorar el sueño, tratar de que el paciente duerma a la misma hora todos los días, hacer actividad física, caminar diariamente, o comer todos los días a las mismas horas, tener todas las comidas al día, desayuno, almuerzo y cena, y tener un estilo de vida que tenga poco estrés, ¿no? Hay un estudio que
en la cual se ha demostrado que los ejercicios aeróbicos disminuyen la frecuencia y la severidad de las cefaleas y mejoran la calidad de vida de los pacientes, ¿no? ¿A qué llaman ellos en ese estudio ejercicios aeróbicos? A más o menos 150 minutos por semana de ejercicio aeróbico, de moderado a intenso, dividido en 3 a 5 sesiones a la semana. ¿Qué otros gatillantes tenemos aparte del estrés? Por ejemplo, las fluctuaciones hormonales en las mujeres, el no comer, el consumo de alcohol, los disturbios del sueño, la luz intensa, a veces los olores intensos, el humo del cigarrillo en algunos pacientes les desencadena cefaleas. Algunos alimentos, como por ejemplo los que contienen glutamato monosódico, las comidas chinas, o los que tienen nitritos o nitratos, por ejemplo, las carnes procesadas, los quesos añejos, los edulcorantes artificiales, algunos los chocolates, y el uso excesivo y abuso o abstinencia de cafeína. Esas cosas siempre tenemos que conversarlas desde que hacemos el diagnóstico de migraña de los pacientes para que puedan modificar estas cosas en su vida, ¿no? Evitar factores que incrementen el riesgo de desarrollar episodios de migraña más frecuentes. Entre estos, es decir, evitar que la migraña se haga una migraña crónica. Tenemos, por ejemplo, la obesidad en los pacientes. Se ha demostrado en algunos estudios que la obesidad puede desencadenar episodios de migraña más frecuentemente. Los trastornos del sueño que ya les mencioné, si tienen alguna enfermedad psiquiátrica como ansiedad o depresión, debe ser tratada porque luego este tipo de pacientes que tienen migraña y están asociados con ansiedad o depresión pueden tener asociado a la migraña cefaleas tensionales y luego hacen unas cefaleas mixtas que a veces se hacen crónicas y es difícil tratarlas porque tienen episodios incluso diarios o interdiarios y comienzan a abusar de la medicación y eso también aumenta las cefaleas por sobreuso de medicamentos, ¿no? Y también debemos de hablar sobre el sobreuso de medicamentos para episodios agudos, ¿no? Que ya les mencioné hace un momento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento preventivo? Son reducir la frecuencia, la gravedad, duración y discapacidad de los ataques, mejorar la capacidad de respuesta y evitar la escalada del uso en tratamiento agudo, reducir la discapacidad de los pacientes, reducir la dependencia de tratamientos que no son eficaces, reducir el costo asociado con el tratamiento de migraña, permitir que los pacientes puedan controlar o manejar su enfermedad de acuerdo a cómo ellos se sientan. Nosotros tenemos que explicarle a los pacientes cómo es el tratamiento en sí, cada uno de los medicamentos, cómo los pueden tomar, porque no siempre vamos a estar nosotros o ellos van a acudir a la emergencia. Entonces ellos tienen que saber, por ejemplo, si tomo ahorita un medicamento y no me pasa el dolor, ¿cuánto tiempo después puedo volverlo a tomar? ¿Hasta cuánto de dosis puedo tomar? Y si es que ya he utilizado la dosis máxima de la medicación y aún así no me pasa el dolor, sí tendría que acudir ya a la emergencia. Pero eso ellos pueden, son cosas que ellos pueden manejar en su casa. Mejorar su calidad de vida relacionada con la salud y reducir la angustia y los síntomas psicológicos relacionados con el dolor de cabeza. Hay varios medicamentos que se utilizan para la prevención de la migraña. Hay niveles, nivel de recomendación A, que tienen una eficacia establecida. Por ejemplo, tenemos drogas antiepilépticas como el valproato de sodio y el topiramato, beta bloqueadores como el propranolol, y los triptanes como el probatriptán, pero no tenemos nosotros probatriptán aquí en el Perú. En nivel B, medicación que tiene una probable efectividad, la mitriptilina, tenemos como un antidepresivo, y los triptanes como el naratriptán y solmitriptán, ¿no? Los otros medicamentos ya no tienen una buena eficacia, entonces utilizamos generalmente los del nivel A y nivel B. En cuanto a las drogas antiepilépticas, como les mencioné, tenemos lo que es el ácido valproico. Perdón. El ácido valproico, perdón. Es un medicamento que nosotros utilizamos para las epilepsias, pero que también se utilizan en este caso.
La dosis que nosotros utilizamos, comenzamos con 500 miligramos, que es el medicamento, viene de 500 miligramos, y podemos utilizar hasta 3 tabletas al día, pero se empieza siempre con 500 miligramos. Tenemos que esperar más o menos 4 semanas para ver la eficacia del medicamento. El tratamiento se utiliza entre 6 meses a 12 meses y tiene un nivel de recomendación. Luego tenemos el topiramato, que también es un antiepiléptico. Su mecanismo de acción es bloquear los canales de sodio dependientes de voltaje y también inhibe la neurotransmisión mediada por glutamato. La dosis que se puede dar es de 25 a 100 miligramos. Tiene un nivel de recomendación A. Tenemos que tener cuidado con el topiramato porque uno, me olvidé de comentarles, el ácido valproico tiene como efectos secundarios, las primeras semanas puede tener náuseas, molestias digestivas, disminución del apetito, aumento del sueño. Generalmente eso se va corrigiendo conforme transcurren las semanas, como la dosis no es tan alta, porque empezamos con 500 miligramos, generalmente eso desaparece. Pero en los pacientes que tienen náuseas persistentes, que llegan a vomitar o que pierden el apetito, tal vez deberíamos considerar otro medicamento. En cuanto a los efectos secundarios del topiramato, también tiene síntomas gastrointestinales, pero uno de los efectos secundarios de este es que produce disminución de peso, produce trastornos de la memoria a veces o de la concentración. Entonces hay que tener cuidado, pacientes que están estudiando en el colegio o en la universidad, porque a veces disminuye el rendimiento académico. Luego tenemos otro medicamento importante, es el propranolol, que es un beta bloqueador. La dosis de ese medicamento es de 40 miligramos, se puede utilizar 2 a 3 veces por día. La dosis se va aumentando semanalmente, un máximo de 4 tabletas al día es lo que se puede utilizar. Yo he utilizado hasta 2 tabletas diarias. Hay que tener cuidado en los pacientes con asma, con insuficiencia cardíaca o bloqueos de segundo o tercer grado. Y los efectos secundarios del propranolol es que disminuye la frecuencia cardíaca, puede producir fatiga, náuseas, vómitos, a veces diarrea. Antes de utilizar el propranolol, generalmente deben solicitar una evaluación por cardiología, ¿no? Y ver si es que tiene algún factor de riesgo, y si es que lo tiene, no se debería de utilizar. Y otro medicamento que también se utiliza con nivel de evidencia A es la flunarizina, que es un bloqueador de los canales de calcio, que produce, inhibe la vasoconstricción y previene la vasodilatación reactiva, ¿no? La dosis que se recomienda es de 10 miligramos, se puede utilizar al inicio 5, luego 10 miligramos, tenemos que esperar más o menos 6 semanas para evaluar el efecto adecuado del medicamento, de 6 semanas a 8 semanas. Si no mejora en esas 8 semanas, debemos de suspender la medicación. Mínimo, como les mencionaba, se usa de 6 a 12 meses. Los efectos secundarios que puede producir son sueño, aumento del apetito, aumento de peso y síntomas digestivos, náuseas y vómitos, ¿no? En cuanto a la amitriptilina, que es una droga de segunda línea, ya los mencioné hace un rato en las cefaleas tensionales, igual se empieza con media tableta en las noches y se puede subir, lo máximo que yo he utilizado es una tableta y media, pero si es que yo lo utilizo generalmente si es que está asociado pacientes que tienen diagnóstico de migraña asociado a cefaleas tensionales. Y en cuanto a las drogas de tercera línea, acá el naproxeno, en segunda línea también se podría utilizar. Sobre todo lo utilizo, por ejemplo, en migrañas tipo menstrual, ¿no? Y otros medicamentos de tercera línea para profilaxis de migraña como el ácido acetilsalicílico, la gabapentina, no son medicamentos que hayan demostrado una eficacia adecuada, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar nosotros el éxito en la prevención de migraña? Si hay una reducción de más o menos el 50% en la frecuencia de los días con migraña al mes, si hay una disminución significativa de la duración del ataque,
si hay una disminución significativa de la gravedad del ataque, si tiene una mejor respuesta al tratamiento agudo, si disminuye la discapacidad y mejora el funcionamiento en sus actividades de la vida diaria, y si mejora la calidad de vida relacionada con la salud y reduce los problemas psicológicos debido a la migraña. Hay algunos otros medicamentos inyectables. Antes de eso, hay algunos tratamientos como, por ejemplo, bloqueo de los nervios. Un bloqueo de nervios para un tratamiento agudo de migraña puede ser del nervio occipital, supratroclear o supraorbital. Todavía está en estudio, se necesitan estudios para determinar bien la eficacia y el costo de efectividad de estos tratamientos, ¿no? El otro tratamiento podría ser la neuroestimulación, que es estimulación nerviosa supraorbital transcutánea. Hay estudios con pocos pacientes todavía, pero en los cuales se ha visto que una hora de estimulación en un ataque agudo de migraña disminuye la intensidad del dolor en más o menos un 57%, y a las 2 horas en un 52% de pacientes están libres de dolor, ¿no? La estimulación del nervio vago, que se utiliza tanto como para tratamiento agudo de la migraña episódica y crónica, y también tratamiento preventivo, ha logrado que los pacientes estén libres de dolor a las 2 horas en aproximadamente un 63% de los pacientes con dolores leves, y en dolores moderados o severos hasta un 47%. ¿No? En enero del 2018, esta estimulación del nervio vago no invasiva ya ha tenido la aprobación por la FDA para el tratamiento del dolor por migraña, tanto agudo como para preventivo. Y en el 2014 también la FDA aprobó la estimulación magnética transcranial de un solo pulso para migrañas con aura. Su eficacia es menor, más o menos a las 2 horas libres de dolor, tiene una efectividad o una eficacia del 39% de los pacientes. Y luego tenemos la colocación de toxina botulínica y otras terapias preventivas inyectables que están en evaluación utilizando anticuerpos monoclonales dirigidos al péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ¿no? El CGRP. Que se usan sobre todo para prevención. Tenemos estos tres que menciono ahí, también otro que es el Ubrogepan. Se utilizan 100 miligramos, tienen una eficacia un poco baja, 25-26% a las 2 horas libres de dolor, ¿no? Pero eso todavía está en estudio. Bueno, eso sería todo. No sé si tienen alguna duda. ¿O alguna pregunta? Sí, doctora, una consulta, disculpe. ¿En qué casos más o menos yo estaría usando o tendría que usar los antiepilépticos o por ejemplo los beta-bloqueadores? Cuando la migraña es refractaria o es crónica, no le entendí bien este problema. Disculpa, había cerrado el micro. ¿Cuándo utilizas tratamiento preventivo de migraña? Sí, doctora, o sea, los antiepilépticos o los beta bloqueadores, ¿en qué momento los puede utilizar? El tratamiento preventivo de migraña lo tienes que usar cuando los pacientes tienen ataques que son más o igual o mayor a 4 días al mes, cuando ya ha fracasado el tratamiento agudo. Tratamiento de las crisis. Si estás utilizando AINES para tratamiento agudo, si ya tiene utilizándolo más de 15 días al mes, o si estás utilizando otros medicamentos como triptanes o medicamentos combinados o dihidroergotamina, por ejemplo, si ya has utilizado 10 días o más al mes, o cuando los ataques interfieren ya con las actividades de la vida diaria del paciente o tienes muchos efectos secundarios por el medicamento. En esos casos tienes que utilizarlos. Y si es que ha tenido migraña hemipléjica, migraña con aura prolongada o infartos migrañosos, siempre, a pesar de que tengan pocos episodios al mes, se debería de utilizar tratamiento profiláctico o preventivo, ¿no? Ah,
¿Alguna otra consulta, chico? Doctora, buenas tardes. Tengo una consulta. Nos mencionó que había una cefalea por abuso de analgésicos. Yo tenía entendido que para eso se suspende el tratamiento y luego se le da amitriptilina con ibuprofeno. No sé si doctora tiene alguna recomendación sobre esos casos o suspensión del fármaco. En cefaleas por sobreuso de medicación, a veces no puede suspender totalmente la medicación porque los pacientes tienen cefaleas de rebote. Entonces, lo ideal sí es utilizar un medicamento que ayude a controlar la ansiedad de los pacientes y un medicamento que pudiera ayudarles, ¿no? Dependiendo de qué medicamento esté tomando para sus crisis, podrías utilizar un medicamento diferente, ¿no? Si está, por ejemplo, solo tomando AINES, podrías cambiar a un triptán. Y si está utilizando triptanes, tratar de utilizar un AINE que puede ser ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, por ejemplo, ¿no? Dependiendo qué otros medicamentos ya haya usado los pacientes, porque los pacientes que tienen cefalea por sobreuso de medicación, a veces ya han probado con muchos medicamentos y han ido variando o cambiando de un medicamento a otro, ¿no? Pero generalmente tenemos que ver qué medicamento está tomando al final y tratar de cambiarlo por uno diferente. Pero sí deberíamos tratar la parte de la ansiedad que tiene la paciente, ¿no? Podríamos usar amitriptilina o mirtazapina, dependiendo de cómo esté el paciente. Gracias, doctora. ¿Alguna otra cosa? Doctora, disculpe. De los fármacos que nosotros usábamos para las cefaleas tensionales, los de segunda línea, había mencionado uno que creo que uno de sus principales RAMs era aumento de peso. ¿Lo podría volver a repetir, por favor? ¿En cuál me dijiste? Perdón, no te cefaleas entendí. Tensionales. Ya, generalmente, ¿en la parte preventiva? Sí, doctora. Ajá, en la parte preventiva. Sí. La mirtazapina podría ser el aumento de peso. Gracias, doctora. Ok. ¿No? Lo que sí me faltó mencionarles de la toxina botulínica, creo que no les mencioné, es que normalmente se puede utilizar en cefaleas tensionales, migrañas y también tipo cluster. La toxina se puede aplicar en los músculos masticatorios. Más o menos se obtiene una mejoría de aproximadamente 50% de los casos. La efectividad dura más o menos 3 meses. El mejor resultado está entre el segundo y tercer mes. También se puede aplicar dependiendo de la zona donde tenga más dolor el paciente, en la región o músculos frontales, temporales, glabelares, dependiendo de dónde esté localizado más el dolor. ¿Alguna otra consulta? Ah, doctora, disculpe, dentro de los triptanes, ¿cuál dijo que teníamos en el Perú? Sumatriptán, ¿no? Claro, el sumatriptán que está como Sumigran, que es sumatriptán más naproxeno, y el naratriptán. Bueno, chicos, si no tienen ninguna otra consulta, eso sería todo por ahora. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Bendiciones.